buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a vos por este tiempo y por esta entrevista. Y para empezar, quería preguntarte un poco que nos cuentes cómo fue el festejo que se realizó ayer por el Día del Trabajador. No, la verdad que fue una linda demostración de unidad de todos los gremios de Zona Norte. La verdad que fue un gesto muy lindo del intendente de Zamora de invitarnos para un día tan tan especial, que como dijimos ese día, no, lamentablemente no es un día de felicidad por todo lo que está pasando en el país, por la cantidad de compañeras y compañeros que se han quedado sin trabajo. Pero bueno, yo creo que lo de ayer fue muy importante para eso, para marcar un camino, para consolidar a todos los intendentes del peronismo, que son los que de alguna manera van a forjar la herramienta para poder revertir todo lo malo que le está pasando al país. Ajá, y con respecto a Julio Zamora, también quería preguntarte un poco cómo es la relación que tienen las 62 organizaciones con el intendente de Tigre. Bueno, ya quedó demostrado, la relación antes de crear la 62 fue buena y hoy con la suerte de que todos los gremios de Zona Norte estén acompañando a la 62, sigue siendo de la mejor manera, siempre nos escuchó, por eso vemos en él el referente y la única opción verdadera para Tigre, ¿no? Ajá, ¿y cómo es el trabajo que vienen haciendo ahora las 62 organizaciones de Zona Norte? Porque hace unos días o unas semanas se hizo el acto de relanzamiento porque no estaba en funcionamiento, ¿no? Claro, mirá, es el gesto que teníamos que dar los dirigentes. Creo que todos los trabajadores de distintos gremios están atravesando por los mismos problemas y hacía mucho que esto no se llevaba adelante y tuvimos la suerte de poder formalizar con la mayoría de los gremios de la zona que los que no vinieron en su momento se fueron agregando después y yo creo de nuestro lado tenemos que poner el granito de arena. Para acompañar a los referentes del peronismo y también ayudar a los más necesitados en este momento, como lo venimos haciendo de los distintos gremios, en los merenderos, en los clubes de barrio. Bueno, yo creo que la 62 va a dar la pelea ahí y va a estar acompañando también a los que más lo necesitan. Ajá, estamos en línea con Emiliano Gallo, secretario general de las 62 organizaciones peronistas de Zona Norte. Y también quería seguir hablando de las 62 organizaciones, de cómo va a seguir ahora, de ahora en adelante el trabajo, porque bueno, viene el periodo de las elecciones, ¿no? No, seguro no. La idea de la 62 es seguir juntándonos con los distintos intendentes y ponernos a disposición para lo que ellos puedan necesitar para todo lo que se viene. Nos pusimos de acuerdo muy rápidamente en trabajar. Hoy no hay grandes diferencias en quién creemos que son los que tienen que en principio representarnos en los distritos. Y después, bueno, se verá el día de mañana cuando sepamos quiénes son todos los que van a jugar o que van a salir a pelear para presidente, bueno, ahí se verá qué decisión tomará la 62, pero bueno, hoy vamos a apuntalar a todos los que ya sabemos que son referentes del peronismo en los distintos distritos, como también lo haremos en Malvina con Leo o en Pilar con Achava, bueno, así iremos trabajando con todos los representantes que entendemos que le pueden dar la solución a los trabajadores y que es la que están necesitando ahora. Esperemos que así sea y desde ya te agradecemos la comunicación y este tiempo que nos brindaste y como siempre digo, el micrófono va a estar abierto para cuando vos gustes. Bueno, muchas gracias a vos y también un saludo para toda tu linda audiencia. Muchas gracias, Emiliano, que tengas buen día. Hasta luego.